Okay, students, good afternoon. How are you today? Good. We are going to begin the class in 1 minute. Vamos a esperar, vamos a empezar la clase en un minutico mientras terminan de llegar las personas. Les recuerdo, el día de hoy es una clase de repaso de los temas desde el martes hasta el jueves. Entonces hoy vamos a ver una clase de repaso de estos temas, que son los números cardinales y ordinales, los días de la semana, meses del año y estaciones del año, ¿ok? Ese va a ser como el repaso del día de hoy. Vamos a hacer algunos ejercicios de escucha de los números. Bueno, les recuerdo, las cámaras, por favor, deben estar apagadas y los micrófonos también, porque las clases se graban, entonces para evitar inconvenientes es mejor de esta manera. Bueno, les voy a compartir acá el PDF. Me avisan por favor que estemos viendo el PDF acá. Ordinal numbers. Yes. I'm going to be attentive here. Voy a estar acá atenta a los comentarios. Sí, estamos viendo. Lo que pasa es que me están llegando como los mensajes un poquito tarde. Ok, perfecto. So, bueno, antes de que se me olvide, este lunes que viene en Colombia es un lunes festivo. Entonces no vamos a tener clase este lunes, ¿sí? Clase el martes. Nos vemos el martes a las 2 de la tarde, ¿ok? So, we have here ordinal numbers, números ordinales. Vamos a hacer un pequeño repaso, un recorderis, y vamos a hacer ejercicios en cuanto a este tema, ¿ok? So, we have ordinal numbers, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Remember that the T has to sound, la T debe sonar, porque si no estaríamos diciendo el número 4 y debemos decir cuarto, no cuatro, sino cuarto. Ok, we continue here. 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th. Remember here, the T has to sound, right? La T debe sonar en estos de acá también, porque si no estaríamos diciendo el número 13, el número 14, y lo que se busca con los números ordinales, es decir, 13avo, 14avo, etc. ¿Ok? So, these are the ordinal numbers. Estos son los números ordinales. Vamos a hacer entonces una serie de ejercicios. Ok. So look, in this first exercise, en este primer ejercicio, debemos completar las oraciones, complete the sentences with the correct day, con el día correcto, con el día correcto, with the correct day. So, we have here, for example, question number one. Tenemos en la pregunta número uno, the first day of the week is el primer día de la semana es, el primer día de la semana es, entonces acá muy sencillo colocamos Monday, lunes, Monday, right? Continuamos, acá en la segunda sí, debemos corregir un error. Ustedes me van a decir cuál es el error en la segunda. So you are going to tell me what is the error in the number two. I'm going to be attentive here to the comments. Voy a estar acá atenta a los comentarios, pero me llegan un poquito tarde, entonces. So, the fourth day of the week is, el cuarto día de la semana es, entonces acá ponemos jueves, Thursday, pero aparte de esto, fourth, que quiere decir cuarto, su abreviación es la siguiente, ¿sí? No se coloca, como está acá entre paréntesis,
2 ND, 2 ND, no. Lo correcto es la abreviación de este número ordinal como tal, right? Ok, we continue with the number 3, número 3. I'm going to erase this. So, we have number 3. The seventh day of the week is. The seventh day of the week is. Entonces, el séptimo día de la semana es domingo, Sunday. Aparte de esto, debo corregir el error. Seventh, la abreviación de seventh es la siguiente. Seventh. Right? Very good. We continue with number 4. The fifth day of the week is. The fifth day of the week is. El quinto día de la semana es. So we are going to write here Friday. Friday. Pero aparte de esto, fifth, su abreviación es number 5th. Okay? We continue with number 5. The third day of the week is the third day of the week is. So, third, we have Wednesday. Wednesday. Y aparte de esto, third, su abreviación es con el número 3, number 3, or D. Right? This is the correct abbreviation. We continue. The sixth day of the week is. The sixth day of the week is. El sexto día de la semana es. So we are going to put here Saturday, sábado, Saturday. Y su abreviación está correcta, ¿sí? Su abreviación es correcta. Sixth. It's okay. There is no problem. Finalmente tenemos ahí. The second day of the week, el segundo día de la semana, the second day of the week is. So here we are going to put Tuesday. Y recordemos que second, su abreviación es con el número 2, number 2, and the second. Y así nos quedaría el ejercicio número 1, right? Questions or doubts? Preguntas o dudas? Questions, doubts about this topic? We are going to continue. No questions. Okay. So, here we have another exercise. Acá tenemos otro ejercicio que vamos a completar con los números ordinales. Yes, here we have another exercise that we are going to complete with the ordinal numbers. So, we have some animals. Tenemos algunos animales. Monkey, mono. Lion, león. Rabbit, conejo. Tiger, tigre. Dog, perro. Giraffe, jirafa. Sheep, oveja, sheep. Horse, caballo, horse. Goat, cabra, goat. Turkey, pavo, turkey. Cow, vaca. Okay, so these are the animals. Estos son los animales, por acá tenemos los nombres, pero abajito de cada animal tenemos un número ordinal. Esto quiere decir que ellos están acomodados. El monkey de primero, lion segundo, rabbit tercero. Monkey first, lion second, rabbit third. Right? Entonces tenemos que tener en cuenta el nombre del animal y su posición. Sí, su posición.
Entonces, ¿de qué trata el ejercicio? Vamos a ponerlo acá un poco más lejos. Ustedes me dicen, por favor, si ahí se ve bien. Yes. Is it good? Okay. Bueno, entonces tenemos la siguiente pregunta. Which animal is the? ¿Cuál animal es el? Which animal is the? Entonces, fourth. ¿Cuál animal es el cuarto? Fourth. Entonces vamos a poner acá. Vamos a ir a la tabla a observar cuál es el cuarto. En este caso, tiger, ¿sí? El tigre. Es muy sencillo. Vamos a poner acá la oración completa. Entonces, the tiger is the fourth. El tigre es el cuarto. Right? Vamos a continuar. Seventh. ¿Quién es el séptimo? Seventh. Which animal is the seventh? ¿Cuál animal es el séptimo? So, sheep. Correct. Vamos a copiar entonces la frase completa. The sheep is the seventh. We're going to continue. Second. Which animal is the second? So, lion. Then we are going to write here. The lion is the second. We continue. Sixth. Sixth. Which animal is the sixth? Very good, Jirley. So, the giraffe is the sixth. La jirafa es la sexta. The giraffe is the sixth. We continue. Ninth. Ninth. Which animal is the ninth? Very good, Jirley. So, over here we have the goat is the ninth. La cabra es la novena. Okay. We continue. First. First. Which animal is the first? ¿Cuál animal es el primero? First. Very good, Jurley. Luz. So, the monkey is the first. We continue. Third. 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 Tercero. Which animal is the third? Very good. Luz and Jurley. The rabbit. The rabbit is the third. El conejo es el tercero. We continue with tent. Tent. Décimo. Which animal is the tent? Which animal is the tent? I'm going to erase this. Very good, Luz, Jurley. So, the turkey is the tenth. We have the eighth. Which animal is the eighth? Which animal is the eighth? Very good, Jurley and Luz. The horse. The horse is the eighth. El caballo es el octavo. Y finalmente, número 10, number 10, fifth, fifth. Which animal is the fifth? ¿Cuál animal es el quinto? Which animal is the fifth? Me están llegando los mensajes un poquito tarde. The dog is the fifth. Very good, Caterina. So, the dog is the fifth.
El perro es el quinto. Y así nos quedaría este ejercicio. Voy a leerlos de nuevo. The tiger is the fourth. The sheep is the seventh. The lion is the second. The giraffe is the sixth. The goat is the ninth. The monkey is the first. The rabbit is the third. The turkey is the tenth. The horse is the eighth. The dog is the fifth. All right, so we are going to continue with these exercises. Okay, so we are going to continue with cardinal numbers. Vamos a continuar con los números cardinales. Ya vamos a cambiar al tema de los números cardinales. Recordemos cardinales, 1, 2, 3, sí, ordinales, primero, segundo, tercero. So, cardinal numbers, números cardinales. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And we continue here. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. All right. Recordemos que estos números de acá, desde el 13 hasta el 19, llevan su acento en la sílaba teen, ¿sí? 13, 14, llevan el acento al final. 15, 16, 17, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos confundirnos con los números del 30 al 90, ¿sí? Ya vamos a ver. Entonces, continuamos acá. 21, 21, 22, 22, 23, 23. 30, 30, 40, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Recordemos acá, 30, el número 30 lleva su acento al principio. 30. 40, 50, 60, 70, ¿sí? Para que no los confundamos con los números de acá. Entonces, ahora sí vamos a continuar con dos ejercicios. Tenemos acá el primero, que trata de lo siguiente. Cardinal numbers. Spell the numbers. Esto quiere decir deletree los números, ¿sí? En este caso, pues, vamos a escribirlos. Escriba los números que están en dígitos, los vamos a escribir. So, tenemos 44. Entonces, vamos a escribir acá 40, 40 hyphen 4. 44, ahí. 40 hyphen 4. 44. 44. Vamos a seguir acá con el número 13. How do you write 13? In English, ¿cómo se escribe este número en inglés? Very good, your lady. So, 13. This one, este número de acá. Very good, Luz and Joanna. 60. Continuamos con este de acá. We continue with this one. Very good. This was Brian. 81. We continue here. Very good, Jorley. 70. One. And finally, the easiest one, el más fácil, 10. Número 10, 10. Okay, we are going to continue. Ahora sí tenemos dos links. Ya les mando este link acá al grupo en el chat, ¿sí? Acá se los voy a mandar en el chat para que los puedan hacer después, puedan practicar. Entonces, acá están pegaditos, los pueden
hacer después para practicar. Bueno, ya les comparto entonces el link. Me avisan, por favor, si lo están viendo, como es un ejercicio de escucha. También vamos a mirar a ver si si se escucha, ¿ok? Entonces, acá. Yes, are we seeing the web page? ¿Estamos viendo la página web? Is the color blue? Here, color blue, yes. Agenda web, the title is agenda web. El título es agenda web. Yes. Ay, no, esto está un poquito lento. Me llegan los mensajes mucho después. Pero bueno, acá estoy pendiente. Estoy pendiente del chat. Bueno, en este link de acá, vamos a hacer un ejercicio de escucha, ¿sí? Entonces, tenemos 12 preguntas, we have 12 questions. Cada pregunta obtiene un audio. 94. ¿Sí se escuchó? ¿Sí? Voy a ponerlo varias veces acá para que... 94. Yes, ok, bueno, perfecto. Del audio que acabamos de escuchar, vamos a decir qué número es el correcto. En este caso, 94. This one. Ok, we are going to continue with question number two. Pregunta número dos. Voy a poner el audio tres veces. 18. 18. So, what is the answer? Voy a ponerle de nuevo. 18. So, the answer is 18. 18. 18. 18. We continue here. 70. 70. 70. So, what is the answer? Very good, Luz. 70. 70. 70. We continue. Number four. 25. 25. 25. Very good, Brian and Luz. 25. We continue here with number five. 13. 13. 13. What is the answer? Very good, Lady, Jorley, Brian, and Luz. 13. 13. 67. 67. Very good. 67. 58. 58. 58. Very good, Jurley. Very good, Fanny. 58. 32. 32. 32. Very good, Brian, Luz, Jurley. 32, sino que ellos lo pronuncian un poco más suave. 32. 41. 41. 41. So, the correct one is 41. 9. 9. 9. Very good, Jurley, Lady, and Brian, and Luz. 9. We have this one. 80. 80. 80.
Very good, your lay. Very good, funny. 80. And finally, 76. 76. 76. So, very good, Luz, Lady, Jurley, and Brian. 76. Okay, we have finished this exercise. It is good. And when we are listening, yes? So, listening exercise, ejercicio de escucha. Es muy bueno hacer estos ejercicios con el vocabulario que ya conocemos, ¿sí? En este caso, el de los números, para practicar. Bueno, vamos a continuar con el siguiente link. Ya les comparto por acá. Ok. Es de la misma página, se llama Agenda Web. Es una página muy chévere, pueden encontrar demasiados ejercicios para que practiquen. Bueno, en este caso, el ejercicio se trata de lo siguiente. Tengo unas oraciones que contienen unos números. Right? 117. Entonces, debo colocar acá 117. En los espacios, en los cuadritos, debo colocar el dígito como tal, o los dígitos. ¿Ok? Number two. 209. Very good, Joa, Brian. 209. We continue. 230. 230. Very good, Joa, Luz, yes, Brian, 230. We continue here, 333. 333. Very good, Luz. 333. We continue, 380. 380. So, 380. We continue, 457. 457. Very good, Luz, Jurley, Joanna. 457. We continue, 582. 582. So, 582. We continue. 605. 605. Very good, Jorley, Joanna, Brian. 605. We continue. 771. 771. Very good, Joa, Jurley, Fanny. So, 771. We continue, 815. 815. Very good, Brian, Luz. 815. We continue, 880, 880. Very good, 880. We continue, 966. Very good, Joanna, Jurley, Luz, Brian, 966. So we are going to check. Correct. Well done. Well done quiere decir bien hecho. Well done. More exercises. Esto es para hacer más ejercicios. Your score is, tu nota es 100%. 100%. Okay, very good. So questions or doubts?
Because we are going to continue now with the months of the year. ¿Preguntas o dudas? Para continuar ahora con el siguiente tema de repaso, que son los meses del año. Right? Months of the year. No questions. All right. So we have here. Tenemos acá los meses del año. Vamos a repetir su pronunciación. Remember, months of the year, la palabra mes, TH, ¿sí? TH, months of the year. Empezamos con enero, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, right? So, again, voy a repetirlo de nuevo se dice again, again. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, so we are going to continue with some activities. Vamos a continuar con unas actividades. Tenemos la siguiente actividad. Okay. When were these people born? When were these people born? ¿Cuándo? Esto quiere decir cuándo. When, cuándo. Estas personas, y esto de acá quiere decir, nacieron. ¿Cuándo nacieron estas personas? So, we have here, complete the sentences, complete las oraciones, with the correct, con el correcto mes, o con el mes correcto. With the correct month, right? Vamos a completar las oraciones con el mes que corresponde. Entonces, tenemos acá, no sé si ahí se alcanza a ver bien, ¿sí? ¿It's okay? En la oración número uno, tenemos lo siguiente. Anabel, y tenemos su fecha de nacimiento, 19 del mes 11 de 1998. O sea, Anabel, 1998. Y acá nos dice la oración que debemos completar con lo siguiente. Anabel was born in, esto quiere decir Anabel nació, este was born, nació, ¿sí? Nació en November. En este caso November porque tenemos acá 11, es el mes de noviembre, ¿sí? La fecha de la mitad indica el mes. Y entonces, ahí está la clave. Vamos a hacer entonces la segunda. Liam. Liam, 17-10-2001. Liam was born in... Liam nació en... Entonces me van a decir en qué mes. In... September. Very good, you're late. So... September. Number two, Zoe. Zoe was born in, Zoe nació en, Zoe was born in. I'm going to read the comments. Voy a leer los comentarios por acá. Un poquito lentos por acá los comentarios. January. Very good. January. We continue. Number four. Ben was born in. Ben was born in. Bueno, acá tenemos un pequeño error. Creo que no es septiembre. Mes 10, octubre, noviembre, diciembre. De acá es October. October. Acá
December. December, el mes 12. 12. Seguimos con Sasha. Sasha was born in February. February. We continue. Henry was born in, acá sí ya es September. September. Ahí. Vamos a eliminar esto de acá. September. We continue. James was born in May. Very good. Mes 5. Month number 5. May. We continue. Harry was born in June. Very good, Joanna. In June. We continue. Holly was born in August. Very good. We continue. Ruby was born in number 4. April. Very good. April. Number 11. Ella was born in March. Marzo. Y finalmente tenemos Joy. Joy was born in. Vamos a colocarlo por acá que no se ve muy bien. Joy was born in July. Very good. In July. Ok. Así nos quedaría este ejercicio. Vamos a leerlo de nuevo, ya con las respuestas. Annabel was born in November. Liam was born in October. Zoe was born in January. Ben was born in December. Sasha was born in February. Henry was born in September. James was born in May. Harry was born in June. Collie was born in August. Ruby was born in April. Ella was born in March. Joy was born in July. Okay, we are going to continue. Now with the seasons. Vamos a continuar en este momento con las estaciones. Recordemos, estaciones se dice seasons. Seasons. Entonces, tenemos por acá winter, invierno, spring, primavera, summer, verano, autumn, otoño. There is another way to say autumn. Hay otra manera de decir otoño, de referirnos al otoño. Do you remember? ¿Recuerdan la otra forma de decir otoño? Very good, Luz. Fall. Fall es la otra forma de decir otoño, ¿sí? Entonces nosotros podemos decir autumn or fall, ¿sí? Autumn o, esto quiere decir o en español, o fall. Okay, so remember these are the seasons, winter, spring, summer, autumn or fall. Vamos a hacer entonces estos ejercicios de acá. Tenemos un primer ejercicio que trata de lo siguiente. What season is it? ¿Qué estación es? What season is it? So, we have here some images. Tenemos unas imágenes. We are going to analyze the images. Vamos a analizar las imágenes. Y ustedes me van a decir qué estación es cada una. Recordemos que it significa... bueno, este es el verbo to be, abreviado, su forma larga es it is, ¿sí? Y su forma corta es con la apóstrofe. Esto significa en este caso es, ¿ok? Entonces, primera estación. So, it's summer. Very good, lady.
It's summer. Ahí. Summer. Number two. It's. Number two. It's fall. Very good. It's fall. Number three. Number three. It's spring. It's spring. Es primavera. And finally, it's winter. It's winter. Es invierno. What season is it? ¿Qué estación es? Es verano, es otoño, es primavera, es invierno. What season is it? It's summer, it's fall, it's spring, it's winter. Okay, so we are going to do the last exercise. Vamos a hacer el último ejercicio. Vamos a utilizar el mismo vocabulario, ¿sí? Seasons of the year, las estaciones del año. So we have winter, fall, summer and spring. Tenemos las cuatro estaciones. Y acá tenemos unas oraciones. Yes. So, choose and write. Choose and write. Esto quiere decir elija. Choose quiere decir elegir, elija y escriba. Choose and write. Vamos a elegir una de estas estaciones y las vamos a copiar acá en estas oraciones. Yes, we are going to choose one of these seasons and we are going to write here in the sentences. Okay. So, if you have questions about vocabulary, si tienen preguntas acerca del vocabulario, me las pueden hacer, pero utilizando las estructuras y las preguntas que ya estudiamos. Por ejemplo, what is the meaning of? Esto quiere decir, ¿cuál es el significado de? Y acá me van a colocar la palabra que no se sepan, ¿sí? Y que quieran saber el significado. What is the meaning of? ¿Cuál es el significado de? O también podemos utilizar how do you say, ¿cómo dices? How do you say in Spanish? ¿Cómo dices ta 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 in Spanish? Yes, voy a estar acá leyendo sus comentarios, las dudas que tengan acerca del vocabulario de estas frases para que puedan completarlas con las palabras. Yes, so I'm going to read the comments, voy a leer los comentarios que surjan por acá. Bueno, entonces, what is the meaning of leaves? Debes preguntar así, what is the meaning of leaves? Acá me estás preguntando cuál es el significado de leaves, ¿sí? What is the meaning of leaves? Entonces, tenemos acá lips, ya se las señalo por acá. Lips quiere decir hojas de los árboles. Hojas. More questions? Do you have more questions? You're welcome. No questions, all right. So what is the word or the season here in number one? What is the season? Fall. Bueno, vamos a aclarar algo. Leaves grow on trees. Grow es el verbo crecer. Crecen en los árboles. New leaves grow on trees. Esto significa nuevas hojas. New leaves, nuevas hojas, crecen en los árboles. Entonces sería spring. Yes. Acá. In spring, new leaves grow on trees. Number two. In, we wear sunglasses. In summer, very good. En verano. In summer, we wear sunglasses. Number three, in leaves
turn brown. In fall, leaves turn brown. And finally, in winter, snowflakes fall. Ok, vamos entonces a aclarar algún vocabulario para que no se queden con la duda, ¿sí? De esas oraciones. Tenemos, new leaves, nuevas hojas, crecen, grow, en los árboles, ¿ok? We wear, esto significa nosotros usamos o llevamos puestas, ¿sí? Wear es usar o llevar puestas, sunglasses, gafas de sol, ¿sí? Si tenemos solo la palabra glasses, esto significa gafas normales. Pero si yo digo son, de hecho la palabra son solita significa sol, sol, ¿sí? Sunglasses, gafas de sol. Leaves, de nuevo, hojas, turn, volverse, ¿sí? Volverse, cafés, brown, color café, brown. Acá tenemos snowflakes, quiere decir copos de nieve. Y fall, acá en este caso es el verbo caer, ¿sí? Recordemos que en inglés... una sola palabra puede tener muchos significados. En este caso, fall significa el verbo caer. Ya les, un segundito que borro esto de acá. En este caso, significa otoño, pero en este caso significa caer. Los copos de nieve caen, ¿sí? Caen. Entonces, pues hay que tener en cuenta esto. Esto es lo que hace el idioma inglés más compacto. Que sea más compacto, que no tenga tantas, palabras y que se pueda utilizar una para varios contextos. Entonces, en este caso, caer, ¿sí? Es el verbo caer. So, I'm going to read again, voy a leer de nuevo. We have, in spring, new leaves grow on trees. In summer, we wear sunglasses. In fall, leaves turn brown. In winter, snowflakes fall. Okay, so now I need a volunteer to read the sentences, para leer las oraciones. So who wants to be the volunteer over here? Voy a estar leyendo acá en los comentarios, pero entonces un segundito que carguen. Okay, solo un voluntario por acá para que nos colabore con la lectura de las oraciones que ya respondimos. Right. Okay, this is charging. Está acá cargando. Bueno, acá el inconveniente es que ustedes envían un mensaje, pero a mí me llega como a los segundos, a veces al minuto después. Pero igual estoy acá pendiente de los comentarios, ¿sí? Cuando ustedes participan, yo veo todos los comentarios, todos los sus respuestas. Ay, this is pretty difficult. Bueno, todavía no me han llegado. Ay, bueno, ya por fin por acá hay unos comentarios. Creo que Caro, ¿habías puesto tú? Yes, okay. So, Carolina. Yes, teacher. You can help me with the reading. Wait a second, I'm going to share the screen. Okay, now, yes. In spring, new leaves grow on trees. Correct. In summer, we wear sunglasses. 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 In fall, leaves are brown.
Thorn brown. Thorn. Yes. Thorn brown. In winter? Yes. Snowflakes fall. Very good. Thank you very much, Caro. Thank you, teacher. All right. So, students, we have finished today's class. Ya hemos terminado la clase del día de hoy. Espero nos hayamos divertido, hayamos aprendido y repasado un poquito acá los temas de la semana. Les recuerdo, el martes nos vemos en la siguiente clase. Sí, el lunes no tenemos clase porque en Colombia el lunes que viene es un lunes festivo. Entonces, no vamos a tener clase. Nos veríamos ya el martes a las 2 de la tarde, ¿ok? So, thank you very much. Have a nice weekend. And see you next week. Yes, on Tuesday. Right?